El Archidona será el rival del Club Deportivo Estepona el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana en el Muñoz Pérez. El conjunto que entrena Elías Jiménez comenzó mal la temporada perdiendo en casa del Álora. Sin embargo, la victoria consecutiva ante Torreño y Nerja en su feudo y la conseguida a domicilio en Marbella ante Peña Compadre han aupado al equipo archidonero a la tercera posición de la tabla. Su máximo realizador es Arjona con 3 goles. Por su parte, el Estepona confía en seguir sumando de 3 en 3 y mantenerse una semana más en lo más alto de la clasificación. El gran problema que tendrá Caravaca para este encuentro está en la defensa, puesto que es baja segura Alfonso, que veía la cartulina roja la pasada semana ante el Atlético Estación. Por su parte, Gaspar sigue siendo seria duda, ya que aún no está recuperado al 100%. El encargado de dirigir el encuentro entre el Estepona y el Archidona será Mario Gómez Alarcón. Destacan en esta jornada los derbis entre Cártama y Atlético Estación y el derbi marbellí entre Peña Compadres y San Pedro.